¿Qué sois, del mismo equipo? ¿Cómo? No, por las chaquetas, digo. Ah, no, son de publicidad. Del gimnasio de un colega. De boxeo. ¿Y qué? ¿Tú sigues viviendo en el mismo barrio? No, es todo fuera. ¿Dónde? Viajando. Ah, ¿pero fuera de España? También, sí. ¿Y dónde has estado? Portugal, Francia. Francia. ¿En qué parte? París, sobre todo. París, mira, pues es que he estado viviendo 2 años en París con mis tíos. ¿Por qué parte estabas? Estábamos en Le Magher, cerca del Pompidou. Ah, ¿tú también estabas? Estuvimos viviendo allí un tiempo, juntos. Qué bueno. A mí es que me encanta viajar. Lo que pasa es que, bueno, a este no hay quien lo saque de aquí. Le da miedo el avión, ¿eh? Bueno, tendremos que ir, ¿eh? Algún día. Es muy bonito París, ¿a que sí? Sí, muy bonito. Estuvimos con Santi. Nos contó lo de Robert. ¿Que es un amigo vuestro? Es un conocido del barrio. Se mató en un accidente de coche. Bueno. Que ya estamos, ¿no? Voy a traer el postre. ¿Qué está pasando, Marcos? Cariño, ¿me ayudas con esto un momento? Luego hablamos. ¿Qué tal tu familia, Marcos? Bien, todo bien. Tuve un crío. ¿Ya me dijeron? Sí. Bueno, nosotros también vamos a tener... Bueno, vamos a ser papis. ¿Estás embarazada? Sí. No se me nota mucho, porque estoy de 15 semanas, pero bueno, ya... Ya lo podemos decir. Enhorabuena. Gracias. Sí. No lo sabemos aún, pero yo creo que será un niño. Sí, no llega en el mejor momento, pero... ¿Por? Porque no estamos muy bien de dinero ahora mismo. ¿No estás trabajando ahora? Ahora no. Tenemos una tierra en las afueras y hay pues gorrinos y ovejas y con eso pues vamos tirando. Pero bueno, al final es un cacho de tierra, tampoco hay mucho que hacer. Di que no, que te apañas muy bien. De hecho... Si queréis, después de comer, vamos a verlo. Tengo que dar de comer a los cerdos.